Ay. Oh, no puede ser, mira. Nacional Espasión sigue aquí en la sede deportiva Atlético Nacional, conociendo un poco los juveniles verdolagas. Ya tenemos dos integrantes del equipo sub-20, Andrés Sarmiento y David Pérez. Andrés, bienvenido nuevamente a Nacional Espasión. Buenos días, gracias por tu invitación, saludos a todos. David, bienvenido a Nacional Espasión. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, Andrés, se viene cabalgando el torneo nacional sub-20, se clasificó en las dos primeras fases de primero con una buena cantidad de puntos, de goles a favor. Usted es el goleador del equipo. ¿Cómo va ese torneo? Pues la verdad hemos venido trabajando muy duro. Queremos ser campeón otra vez este año y por eso venimos haciendo buen torneo. David, usted le ha hecho mucha falta al equipo en estas últimas fechas. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Creo que un pequeño inconveniente, pero gracias a Dios vuelvo a la convocatoria y estar contento y dar lo mejor de mí y apoyar a mi compañero y dar lo mejor. ¿No le hizo mucha falta el socio, Andrés? No, la verdad, sí. Necesitamos un volante 10 que ponga más dinámica ahí en la mitad. Y esperemos que en este partido tenga la oportunidad de jugar y dar mucha asistencia. David, ahorita hablábamos con Brian Gómez y él es de esos 10 clásicos que son bajitos. Usted tiene un poco más de talla y tiene casi que la misma habilidad. Esa competencia de ser el 10, de ser el creativo, de tener el equipo en los hombros, ¿no es muy complicado? A veces la responsabilidad viene sobre uno, pero con esta clase de compañeros que uno tiene al lado, creo que se le hace más fácil jugar. Y ahora que llegó el compañero Brian Gómez, creo que si nos ponen a los dos, creo que haremos la tarea de la mejor manera. ¿Sería más fácil si juegan los dos a la vez o qué? A veces dicen que jugar 2-10 es muy complicado porque ninguno de los dos marca, pero creo que últimamente han puesto a mi compañero Artiaga y a mí y creo que hemos dado lo mejor de nosotros y el equipo ha jugado mejor. Andrés, la filosofía que tiene Atlético Nacional hoy es de tener jugadores que cumplan dos funciones. En el caso suyo, de ser el delantero y de colaborar en marca. ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que eso se trabaja el día a día, exigiéndose en los entrenos. Pues yo soy un jugador de los que me gusta atacar y defender, me gusta trabajar en equipo y yo siempre hago la tarea mía, que es de delantero, y si puedo ayudar a mis compañeros, lo hago. Esto es una familia. ¿No es muy difícil esa tarea de ir y volver? Pues la verdad a mí no se me hace tan difícil, yo también tuve la oportunidad de jugar de extremo y me fue muy bien cuando jugaba en Colombia Sport y pues la verdad se me hace muy fácil. David, esa tarea de marcar, de crear, de marcar, de marcar, de crear, no es muy complicado porque de pronto en el tema de los delanteros el recorrido es un poco más corto, pero cuando se hace el volante creativo casi que hay que estar en toda la cancha. Sí, es duro porque uno como volante 10 quiere poner a jugar el equipo de la mejor manera y tiene que moverse por todos lados, pero gracias a Dios me he sentido mejor, ya marco, ya me sacrifico porque me toca, me lo pidieron y creo que me he sentido muy bien en esa posición. Andrés, ¿cuántos goles lleva ya en el torneo? 23 goles. ¿23? Señor. Es una muy buena marca, ¿no? Sí, creo que eso es del trabajo del día a día. Como te dije anteriormente, eso no tiene que exigirse en entreno y verá el resultado uno en los partidos. ¿Tiene algún récord personal que quiera romper este año? No, quiero que haga goleador, hacer la mayoría de goles que pueda. Pero una cifra, si hace poco estuvimos hablando con Dairo Moreno, por ejemplo, él nos decía, yo quiero hacer 50 goles este año. ¿Cuántos goles quiere hacer Andrés Sarmiento este año? Hace como 35 goles en el poquito partido que queda. Sí, porque ya se viene la serie del mata-mata, ¿no? Sí, ya se viene la final y sabemos que es difícil y sabemos que
En estos partidos hay la que queda, hay que aprovechar y hacer el gol. David, ¿en qué es lo que más estás trabajando? Primero que todo en marca. Y segundo, poner a mis compañeros a definir. Y lo tercero es que mi compañero haga la mayor cantidad de goles posible para que quede goleador. Y usted es el que anima al grupo, ¿no? Sí, de vez en cuando. Creo que hay muchos que somos de afuera y animamos el grupo, pero en particular me caracterizo por ser alegre. Bueno, defíname a su compañero, al goleador. No, tiene todo, potencia, velocidad, desmarque, pared. Creo que es un jugador completo y jugar al lado de él a uno se le hace muy fácil, ponerse la toitica donde él quiere. Andrés, defíname al 10. Un jugador dinámico, fuerte, cuando tiene que acelerar, acelera, motiva al grupo, jugador, muy buen jugador. Bueno, Andrés, ya para despedirnos, porque ustedes deben de ir a cumplir compromisos ya, mándale un saludo a todas en Chat Atlético Nacional, que espera verlo pronto en la profesional. Un saludo a todos, que Dios los bendiga y que nos sigan apoyando. David, envíale un saludo a todas en Chat Atlético Nacional. Un saludo y que nos sigan apoyando de la mejor manera como lo vienen haciendo. Ahí estaba, señores, Andrés Sarmiento, David Pérez, jugadores de la Sub-20 Atlético Nacional, aquí en Nacional Espacio. Listo. ¡Ay! 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 ¡Ay!